No sé por qué te doy las gracias, pero gracias. Y hoy el viaje de nada. Es aún más corto porque las estrellas te las traigo directamente de la esquina de mi casa. ¡Qué guay! ¿Te has traído el que vende cupones de la 11? No. No, me he ido 50 metros más lejos y he visitado el kiosco del barrio para traerte lo mejor de las revistas internacionales, tía, te va a encantar. Mira, verás, venga. Esta semana las portadas se dedican a hablar de Jennifer Aniston y la cantante Jessica Simpson, que compartieron novio cantante, y también van del escasi norteamericano que se llama Jake y tiene dos novias. Todo tan interesante como ver pintura secar u obras. Uf. ¿Y ni el sudoku era rescatable? Ay, era de los difíciles, Patricia, me rendí antes de comenzar, lo siento. Pero lo que sí justificó mi viaje al kiosco con estos taconazos fue descubrir esto en páginas interiores del InTouch. Mira, las famosas de Hollywood no son como nosotras, que hemos sido bellas desde el parvulario, Patricia. Porque mira cómo era Demi Moore de niña. Vaya, vaya, unas pintas llevaba cuando tenía la edad de su marido. Ya te digo. Y mira Julia Roberts, más que Pretty Woman, la pobre era Ugly Betty. Pero la peor parte de todas se la lleva Kate Winslet, que de pequeña, más que para ganar un Oscar, apuntaba maneras como doble de cuerpo de piraña de Verano Azul, la verdad. Pero bueno, lo que está claro es que esta semana las revistas americanas están muy preocupadas por el paso del tiempo. ¿Y yo? ¿Falta mucho para las vacaciones? No, 6 meses, tú tranquila. Pero bueno, así como InTouch decidió mostrarnos el pasado de las famosas, la revista Life and Style quiere imaginarse el futuro de los hijos de los famosos en 2020. ¡Oh! Sí. ¿Cómo? Y esta es, mira, esta es Silo, la hija de Brad y Angelina, hoy, y así supuestamente será dentro de 10 años. ¿Un dibujo? No, hombre, no, una chica con lo mejor de sus padres. Luego, esta es Tara, la hermana de Silo, que dentro de 10 años parece que será una señora de 40 años. Creo que el dibujante se pasó un poco con la pobre. Bueno, y por último, la hija de Tom Cruise, que a pesar de tener padres que los han tenido... Pero, Patri, con las revistas no termina nuestro viaje en el tiempo. Ajústate el cinturón de seguridad porque ahora iremos a un sitio oscuro, triste y desolado. ¿El comedor de la Sexta? Peor, peor. El sitio a donde han ido a parar nuestras estrellas de la infancia. No, Berta, no me hagas esto, por favor. Yo no quiero recordar a Alf. O sea, no quiero imaginármelo ahora. Quiero recordarlo tal y como era, así peludito, alienígena, tocando el saxo. No quiero saber si ahora es calvo, fuma crack y está en la cárcel. Patricia, ¿por qué te predispones para lo peor? Igual tus estrellas de la infancia están mejor. Aunque me temo que en este programa esas no las vamos a incluir. De hecho, mira lo que te voy a enseñar. Esta era Daryl Hannah en los 80, después de haber batido récords de taquilla vestida de sirena en la película Splash. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ha vuelto al mar? No, no, algo mucho mejor. Ha comenzado una rutilante carrera. Vendiendo juegos de mesa. No. ¿Qué te parece? Sí. Y aquí la vemos, ayer en la Feria de Juguetes de Nueva York. Esa caja es un juego que trata de adivinar títulos de libros escuchando solo la sinopsis. Madre mía, qué juego, ¿no? Madre mía. Suena apasionante, ¿eh? Hombre, si Tarantino no ha vuelto a llamar, de algo tiene que vivir la pobre, ¿no? Pero bueno, no a todos les ha ido tan mal, ¿eh? Mira, te traigo más ejemplos, verás. Sí, ¿sabes qué? ¡Anda, es Blossom, ruso! Pues después de la serie, la actriz Majin Bialik, ya empezamos con inglés, decidió abandonar la tele, es que no veo, sacarse un título en una carrera facilona como neurocirugía y tener un hijo. Y aquí vemos que lo único que sí mantiene la pobre es su estilismo. Y ahora vamos con... ¡Urkel! Sí, déjame adivinar, ahora también es neurocirujano y mantiene el estilismo. No ha tenido tanta suerte, la verdad, Patricia. Jaleel White, que así se llama el actor, ha intentado volver a actuar, pero no lo ha logrado. Y no lo entiendo, porque con lo buen horror que está, pues tendría que estar lleno de trabajo y de curros. ¡Ay, Omar, qué rico! Mi Urkel. ¡Qué cambio! Acordarte del personaje desmotiva un poco, la verdad. Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir con cosas de casa. Estas, te voy a enseñar a Judy, de Gaza, de Platos. Sí, claro. Judy, la menor de los hermanos Winslow, sí. Que después de desaparecer en la serie, la actriz Jamie Foxworth, vaya tela con mi inglés, se ha convertido en esto, esa es. Y según dicen, ha pasado de cosas de casa a taladradas en la obra. ¡No! Hace pelis de esas de... Pues mira, Patricia, como a mí no me gusta meterme en esas páginas, no lo he podido contrastar. Pero eso se comenta en internet. Y este ha sido nuestro viaje por el presente de nuestras estrellas de la niñez. ¿Te ha parecido bonito? ¿Te ha gustado? Vamos, precioso. Ha sido horrible.
Hija, pues entonces recuérdame que lo hagamos otra vez. Por cierto, Patri, ¿cuántas veces te han dicho que eres más basta que unas bragas de esparto? A mí nunca. Ah, bueno, perdón, así de veces. En el concurso de escupitajos del pueblo todos los veranos. Lo que pasa es que siempre me gana Bernardo, que es el más viejo del pueblo. Como se quita la dentadura, pues saliva más. Ya. ¿Y nunca te has parado a pensar si de verdad existen las bragas de esparto? Pues nunca me he parado a pensar a secas, Berta. Bueno, ya, también es verdad. Pues te digo yo que las bragas de esparto existen y Ramón Rueda también lo sabe. ¿Ramón Rueda es el hermano de Belén Rueda? No. Y no me puedo creer que no conozcas a Ramón Rueda. Raymond Rueda. Es lo más Raymond Rueda. Es el diseñador de moda, el creador del último grito. Las bragas de esparto. Y digo lo del último grito porque te pones unas bragas de esparto y te deben entrar ganas de gritarle a él y a toda su familia. Mira. Este hombre que van a ver a continuación tiene 80 años, es un artista del esparto. Hace sujetadores y bragas de esparto. ¿Cómo suena? Esto es un sujetador. ¿Esto es ponible, sinceramente? Sí, esto se lo puede uno poner, ¿no? Sin cuidado ninguno, lo coge una señorita y se lo pone y se queda guapísima. ¿Y este tanga? Yo no sé si esto es muy ponible, ¿eh, Ramón? No lo sé. Yo le aseguro que yo no me lo pondría. Pues sería caso de en cualquier momento probar a ver cómo le iba a esa persona. A lo mejor encontraba un buen sabor. Madre mía, ¿pero de verdad alguien se ha puesto ese tanga de esparto? Pues espero que no, ¿eh? Porque debe tener el culete como una lija de las que usan en Bricomanía, si se han puesto eso. Por no hablar del sujetador. Eso te deja los pechos como el suelo de una pista de atletismo. Pues si este invento te ha parecido curioso, espérate a que yo te enseñe este otro que me he encontrado también para mujeres. Se trata de una almohada, tía, con forma de chulazo. ¡Anda ya! ¡Mira! Mira, la abrazaré y la llamaré Edward. Eso es lo que pensó el inventor de esta almohada con forma de Robert Pattinson, Edward en Crepúsculo. Por un módico precio puedes dormir abrazada a este chico tan mono, morderle ese cacho de cuello, que como tenga así de grande, todo lo demás me la compro ya mismo. ¡Hala! ¡Venga, ¡hala! O también puedes leerle un cuento, leerle la Super Pop o leerle sus derechos y ponerle unas esposas. Oye, ¿sabes que Miki también tiene una igual? Se llama Yoli y está todo el rato así. Ya, es verdad. Sí, la he visto. A veces se la trae. Bueno, si quieres pensar que eso es una almohada, pues allá tú, hija mía, allá tú. Ay, de todas formas, Tam. ¿Cómo has dicho que se llama el inventor de eso? Pues no lo he dicho porque no lo sé. ¿Por? Pues porque me ha copiado. ¿Ah, sí? Es que esa idea es mía, Berta. ¿Ah? Yo tengo los derechos de autor. Tengo que llamar a la RAE. Será la SGAE, ¿no, Patricia? La RAE es otra cosa. La SGAE son los de Ramoncín. Aunque yo de ti no les llamaba, ¿eh? Porque son capaces de cobrarte hasta el alquiler del teléfono, del suyo. Me da igual. La idea de vender almohadas para dormir con tus ídolos es mía. ¿Mm? Y si no te lo crees, mira. ¿Con ganchos? Mira, con ganchos. Mira, esta es mi almohada. ¡Hala, qué guay! Esta es mi almohada de tarta de fresa, para dormir como una princesa. Ideal para cuando te entra el hambre por la noche y te quieres poner gocha sin engordar. Pero si no te convence, tengo otra más molona, mira. ¡Hala! ¡Ahí está! Es mi almohada de camela. Para la niña y para la abuela. Te abrazas a ella y te canta ¡Sueña contigo! ¿Eh? Y bueno, luego esta es mi favorita, el bestseller de las almohadas. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí está! Aquí tenemos la corta almohada para dormir recalentada. Madre mía. Espero que yo no lo esté viendo. Lo que pasa es que si no tienes cuidado, le pones la cara en el culete, ¿sabes? Ya, vale, pues esta me la pido, pero lávala antes. Lávala. Y hablando de higiene o de la falta de ella, tengo que hablarte ahora de Lindsay Lohan, que es noticia porque ha posado en topless para la revista L'Uomo. ¿Qué L'Uomo? ¿L'Uomo con queso? ¿Lo pillas? Sí, sí, sí. No, no lo pillo, no. Sí, me refería al L'Uomo Bogue, el Bogue para hombres. ¿Por qué hablo italiano? Mira, Lindsay Lohan en topless para la revista Bogue para hombres, una revista completamente desconocida para los tíos que tenemos en el programa. Y ahí ves a Lindsay y a sus dos Lohans. ¿Qué te parece? Ay, pues que sigue fiel a sus costumbres, sin bragas y sin sostén. No, no, te equivocas ahí, Patricia. Lindsay acaba...